Levanta. Vale, como he estado toqueteando, pues me tengo que cambiar de guantes. Vale, lo primero que vamos a hacer es, para no perder el diseño de la ceja, pues ir muy despacito y sin insistir mucho sobre el contorno y el diseño que hemos hecho. Bueno, por eso yo he visto que en algunos sitios hacen unos punticos con un lápiz especial, ¿no? Hay muchas técnicas para marcar de la vella. Claro. Vamos a coger color. Súper importante sujetar y tensar. ¿Qué tal? Bien. ¿Duele mucho? No. ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿El qué? Haciéndolo. ¿El servicio? Se nos puede ir una hora como muchísimo. ¿Vale? Todo, lo que es la técnica en sí. Lo que es el servicio completo, pues va a depender de cuánto tardes en hacer el diseño. Si el diseño que haces le gusta a la clienta, pues tardarás menos que si no le gusta y se lo tienes que volver a... Se lo tienes que borrar, volver a hacer. Pero si le gusta el diseño, como le corresponde su ceja, ¿no? Sí, pero siempre hay pequeñas modificaciones, con que le gusta más redonda, que le gusta más recta, que le gusta más ancha, más picuda, con el punto alto más para allá, más para acá. Vale, ¿y si te sales de la línea? Pues la has liado. ¿Sí? Sí, porque ya está. Si te sales poco me refiero en plan, pues que sea una zona pequeña, sí. Que no insistes porque no repasas, uh-huh. ¿Vale? Seguramente cuando se regenere no se quede, ¿vale? Uh-huh. Otra cosa es porque satures mucho, que vayas muy despacito y que se quede ahí el pigmento, que profundices mucho. ¿Y no hay un removedor así? No. Estamos trabajando en la epidermis. Y si tú quieres trabajar la epidermis, con ese mismo lo puedes hacer. Estamos trabajando en la epidermis. Si quiero trabajar en la dermis más profundo, sí. Pero... Yo nunca lo recomiendo. Y dolerá más, ¿no? Hay sangrado, porque en la dermis es donde está la irrigación sanguínea. Y no duele más, dolerá por el estilo, ¿vale? Pero no lo recomiendo porque... Entonces, ¿esto cómo haces para medir dónde...? La profundidad. Aquí veo cómo sale la aguja. Bueno, el movimiento, no sé si lo veis o lo apreciáis. No, la verdad es muy poquito, sí. Es muy poquito lo que podemos penetrar, ¿vale? Si hay sangrado, pues efectivamente me estoy pasando. O sea, que en principio no puede sangrar. No. ¿Y si es alopecia, por ejemplo? ¿Si tiene? Alopecia. Es alopecia, o sea, que tiene... caída de pelo, alopecia. Sí, alopecia, eso. Vale, digo, no sé. No. Si no hay pelo, pues... más tendencia a sangrar. ¿A sangrar? No. ¿Por el tratamiento? No. Pues nosotros hemos usado el dermapel y la mitrosis sangró muchísimo. No, va a depender del grosor de la epidermis, porque no todo el mundo tiene el mismo grosor. Tú ahí la estás delineando. Sí, la estoy haciendo con un punteado para no perder el diseño de la ceja que hemos hecho. ¿Vale? Yeah. Ahora vamos a borrar, a limpiar. Pues queda mínimo.
Claro, es que en la micropigmentación hay que hacer de 3 a 5 pasadas para que el color quede saturado. ¿Vale? ¿Y la presión? La presión no hay que presionar. Ya, si si presiono, estoy profundizando. Ya la aguja entra y sale lo que tiene que... Gírame un poquito para allá, Annalisa. Ahora vamos a ir más despacito para ir dejando más color. La piel y la aguja. Eso es. ¿Te duele? No. Relleno. Por suerte. Al principio no molesta y cuanto más repase la misma zona, sí, que se va a doler. Empieza a doler, eso es. No me lo diga, pero... No, pero no te va a doler porque tienes buena piel. Ya le vaciaron las cejas, ¿verdad? No, es así tu ceja, ¿verdad? Sí. Así definida y con poco pelo. Uh-huh. Yo la he depilado antes, pelillos que tenía por aquí debajo, así muy sueltos. Entonces, ¿es poner o quitar? Necesito quitar para limpiar la piel y ver lo que estoy haciendo. Claro, para seguir. Pero está muy bien, ¿eh? Pero que bien. Ahora desde aquí voy avanzando según termino la zona a trabajar, ¿vale? No puedo hacer toda la ceja y volver, porque si no, aquí empieza ya a defenderse la piel, hay inflamación y me costará. Por ejemplo, ahí está sangrando. Sí, al tensar la piel, la afino. Claro. Pero bueno, esto no es sangrado, ¿vale? Son pontífices. Y pescado. Eso es. Hay que tener mucha paciencia para hacer eso, ¿no? Sí. A mí también, pero pues hay que tener paciencia porque una persona que no tenga paciencia le deja media semana ahí y ya, venga, hasta luego. Vuelve mañana. Y si digamos a ella le hubieran tatuado... Así como esta la tiene redonda y la de allá cuadrada. Y si hubieran hecho más acá el tatuaje y esta más allá, ¿y cómo le arreglarías tú? Tomando las medidas de referencia y mirando a ver qué sobra y qué es lo que falta. Pero si le sobra no puedes hacer nada. No. Pero tienes que hacer una remoción de tatuaje, ¿no? Sí. Tratamiento con láser. Yo se la, yo le he hecho antes una foto del antes. ¿Puedes enviar? Tampoco. Si queréis, si os deja la modelo ahora en esa ceja que todavía no tiene nada. No, se va, eso es, se va a ver en la página. ¿Lo hace más o menos a 60 grados? Sí, la incisión de la aguja tiene que ser 45-60 grados. ¿No puede ser a 90, no? Sí, hay en algunos casos que tiene que ser a 90. Va a depender, ¿dónde hacen los pelos? Va a depender de cómo quiero depositar el color. Si de forma degradada adentro o de forma lineal. ¿Qué tal vas? Bien. ¿Bien? Uh-huh. Perfecto.
cuando necesites una modelo para la teja, me llama. Vale. No veo. Lo que viene es aquí. Ah, pero por lo que me hicieron ahorita con la cena. Ah, de la mañana. Pero yo quiero así, con más lentes, con mi pinta, no cada 15, con todo, todos los días. Claro. Pues hay un curso programado para el 5, creo que es, de diciembre. ¿De qué? De micropigmentación, que se ven cejas, labios y ojos. Bueno, dejo de hacer lo que quiera. No, esto es para que vosotras aprendáis a hacerlo. Yo traigo a mi compañera y ella me dice todo. Bueno, es un servicio que da muchísima rentabilidad. Pero por ejemplo no es tan complejo hacerlo, ¿sabes? Más que todo como seguridad al hacerlo y mucha precaución, ¿no? Bueno, el que me veas a mí hacerlo a lo mejor no te resulta tan difícil. No, sí, por eso digo. Pero que tiene mucha... su técnica, no, tiene su práctica. Su práctica y su formación. Lo más difícil es no pasar, o sea, hay que tener un muy buen curso y intentar no pasarse la línea. Porque... Es intentar, no te puedes pasar de la línea. Por eso te digo, que es lo más... No más complicado. El tema de la teoría del color es súper importante también. Claro, claro. Y también de la ceja. Y luego... Me gusta mucho hacer la pelo. Micro lady. Me gustaría hacerme a mí, pero no toda la cena completa, sino en ciertas partes que tengo calditos. El microblading no lo hacéis aquí, ¿no? Sí, también. ¿Este que es un día o...? No, puede ser un curso intensivo de 2 días o de 4. ¿Y el químico sanitario, imagino que no, no? El higiénico sanitario nosotros no lo hacemos, esa parte, os tenéis que poner en contacto con la Comunidad de Madrid. Sí. Y con la comunidad, o con cualquiera, sí, porque también hay clínicas, hay algunas clínicas que lo... Nosotros siempre recomendamos que os pongáis en contacto con la Comunidad de Madrid, porque son ellos los que os van a dar el contacto de los centros homologados donde se imparten. Porque no todos los centros donde lo hacen, claro, que tienen, están homologados. No, nunca va a haber un pigmento que más se use, porque va a depender del matiz que queramos ese color. Vale. El matiz, el subtono. Hay otros marrones medios, pero con matices distintos. Hay un marrón medio con matiz verdoso, hay un marrón medio con matiz ceniza. Vale, va a depender. Lo ideal es que se tengan la caja de pigmentos, el pack de cejas, en el que vienen todos los colores,
y en función de las necesidades del cliente o de la coloración que queramos, usamos uno u otro, ¿vale? Pero eso del color que más se usa es un error, porque no hay un marrón que más se use. Va a depender de... De cada... Claro, pero como normalmente las cejas, cuando pasa el año, se quedan así de este color, pues digo que normalmente queda así si cuando le han puesto el pigmento no han tenido en cuenta el matiz de ese color. Es por un mal conocimiento de... Sí, pero yo siempre suelo verlas así, de este color. Porque se aprecian los errores. Mi mamá tiene las cejas hace 20 años. Y nunca se las ha retocado, no tiene matiz así. Tiene el matiz como cafecito. Y yo tengo una piel de realmente rojizo y a ella en cambio el matiz, Diana, es rojizo. No le digo más café. O sea, no se le nota mucho el que necesite un retoque. O sea, obviamente sí se ve el desgaste y tal, pero no es como un matiz. Va a depender si la técnico tenía buenos conocimientos de la teoría del color o no. O sea, desde mi punto de vista esto está mal hecho, cómo se va a quedar, ¿no? El diseño sí está mal hecho. Bueno, el diseño ya. El diseño no es simétrico y la coloración, aparte de que lleva muchos años, no es una micropigmentación, es un tatuaje y efectivamente ya se queda esta coloración. ¿Vale? Pero a medida que, por ejemplo, el que tú le estás echando se vaya quitando, ¿va cambiando el color del que tiene abajo? No. ¿O siempre va a tener que volver a repetir lo mismo? Sí. Sí, porque ya tienes tatuaje. Eso es. No es como este. Qué bonita. ¿Y lo está doliendo? ¿Cómo lo llevas? Analisa, ¿te duele? No. ¿Ya se está durmiendo? Sí. Como un masaje, ¿verdad? De verdad que sí. A mí también me pasa. Cuando me tatúo me suena así que me duermo. Bueno, esta ceja... Finiquitada. Sí. Vamos a ver un poquito más ahí en la cabeza. Pero el color le queda mucho más clarito de lo que está ahora. El color se le quedará a la mitad más o menos. Una vez que se caiga la costra. Este es la piel de Elena acá, ¿no? Sí. Esta lo da la diferencia como pigmenta esta. Y después tú le depilas con el hilo. La he depilado antes ya, ¿Sí? No, porque ya ahorita, antes de empezar esto, ya la tengo depilada. Vale. Vamos a limpiar bien. Está muy bonita. Exactamente 20 minutos, no lo sé. Pero mira, esto va a ver. Muy bien, muy linda. Es que sí que cambio. Bastante. Hemos cambiado la forma y color. Está muy bien. Sí. ¿Puedo tomar la foto? Sí. ¿Vamos a apagar esto? Sí. Hablando mucho.